¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en esto que es Voces Coreanas, el micro informativo del Independiente Athletic Club que te acerca a nuestra institución con todas sus novedades, con toda su información deportiva, social y cultural y con todo lo que va ocurriendo en nuestras disciplinas o actividades deportivas justamente. Les vamos a comenzar, primero en este micro número 9 de esta sexta temporada, saludando primero a los representantes coreanos en el acto organizado el sábado pasado por el Club Chañarense en un nuevo aniversario histórico de aquel 25 de mayo de 1810, festejando el primer gobierno patrio. Los chicos y los profes de tenis nos han representado, así que va el saludo y el agradecimiento. Siempre dispuestos los alumnos de esta actividad y de otras actividades que van representando acto tras acto a nuestra institución. Y estamos muy agradecidos, por eso va el saludo. También el otro saludo que tenemos en este inicio de programa es para las maestras jardineras, ya que el día 28 de mayo es el día de la maestra jardinera y saludamos especialmente a María y Leticia, las seños de nuestra guardería coreana y a todas las seños que han pasado por la guardería del Independiente Athletic Club. Así que va el saludo, feliz día de maestras jardineras, día 28 de mayo. Así comenzamos nosotros este Voces Coreanas. Estoy un poco rodeado de indumentaria, del merchandising que ya le vamos a estar mostrando. Hubo nuevos ingresos para este invierno 2019. Han llegado camperas deportivas, han llegado unos hermosos pullovers espectaculares con diseños muy, pero muy lindos y muy delicados que les vamos a estar mostrando en el cierre del programa y que los pueden conseguir en la Mutual del Club con facilidad de pago a través del cupón rojo en 12 cuotas o también lo pueden pagar de contado con un descuento exclusivo para los socios. Así que de este modo arrancamos Voces Coreanas en su edición número 9 de esta sexta temporada. ¿Necesitas efectivo? El Departamento de Ayuda Económica de Independiente Athletic Club de Chañar Ladeado te ofrece una solución. Solicita hasta 50 mil pesos desde tu compu o celular y te depositamos el dinero en tu cuenta en solo 72 horas. Un trámite rápido y seguro, sin moverte de tu casa y sin presentar garantías. Ingresa a mutualiac.com.ar y realiza tu solicitud. La financiación que necesitas con el respaldo de una gran institución. Independiente Athletic Club, Chañar Ladeado. Y vamos arrancando con la información deportiva, más precisamente con hockey, ya que el domingo se ha jugado una nueva jornada de la Liga Interzonal, donde Independiente ha logrado nuevamente grandes resultados. Esta vez jugando de visitante, enfrentando a Fuentes, los resultados fueron los siguientes. En sub-14, Independiente se impuso 5 tantos a 1. Y en sub-17, Independiente se trajo una gran victoria en su visita a Fuentes por 8 a 0. Las dos divisiones dirigidas por Cane Donelli, que van por el buen camino, por la buena senda, liderando la tabla de posiciones. Así que felicitamos a las dos categorías, al cuerpo técnico. Y bueno, esta vez no hubo primera división, pero que también viene realizando una gran campaña. Nos metemos en lo que nos dejó el básquet este fin de semana, ya que el día domingo Independiente recibió a Olimpia de Venado Tuerto por la fecha número 15 de la Asociación Venadense de Básquet, en un partido muy, pero muy disputado que se cerró en el final. Fue derrota de Independiente por 70-77 contra el equipo venadense en un partido realmente muy, pero muy duro. Siguiendo con básquet, queremos decir que bueno, la subcomisión ha organizado una apoyada el día domingo 26. Felicitaciones a toda la gente que ha colaborado, que ha trabajado y a la gente que estuvo del otro lado comprando los pollos para que la actividad siga creciendo. Así que va las felicitaciones para todos ellos. Y también tenemos que comentarles que Independiente ha recibido a Centenario de Venado Tuerto en todas las categorías infantiles de básquet para disfrutar y disputar de una nueva fecha del torneo Apertura. Otra noticia de básquet es las Mamis Básquet, que podés sumarte los días martes y jueves a las 1 y cuarto de la tarde. 13 y 15 horas está la actividad de Mamis Básquet martes y jueves. Podés sumarte en cualquier momento. Vamos a meternos en lo que nos dejó el fútbol este fin de semana, arrancando con el fútbol social. El día 25 de mayo, el día se ha jugado la fecha del social, las revanchas de cuartos de final del torneo Apertura, donde han quedado los semifinalistas ya
para el torneo inicial, el torneo apertura de este torneo social. Los partidos van a ser los siguientes para estas semifinales: Pataduras Eléctricos y Renegados Pata de Lanas, que se van a estar jugando a partido de ida y vuelta para determinar quiénes son los finalistas de este torneo. En cuanto a fútbol infantil, el día sábado también hubo acción. Independiente recibió a Federación por una nueva fecha, la fecha número 11 del torneo Apertura, y los resultados fueron los siguientes. En novena división, Independiente 2, Federación 0. En octava, Independiente 2, Federación 1. En séptima división, Independiente 6, Federación 1. En sexta, goleada coreana también, 6-0. Y en quinta división, Independiente 1, Federación 1, para cerrar la jornada de fútbol infantil. Pasamos al día domingo con fútbol mayor, cuartos de final de vuelta del torneo Apertura. Independiente, tanto en reserva como en primera, se enfrentaba a Alianza, aquí de local. En reserva, los chicos no han podido dar vuelta a la serie. Recordemos que había sido 3-1 la victoria de Alianza en la ida, y por el mismo resultado ha sido la revancha, por lo tanto queda eliminado Independiente en división reserva. En cuanto a primera división, luego de la gran victoria 4-2 en la ida, Independiente dio otro paso y se metió en semifinales al ganar 6-1, una gran goleada que lo deposita entre los cuatro mejores de la interprovincial en este torneo Apertura. Continuamos con tenis, tenemos noticias para todos ustedes. Las chicas del tenis coreano han participado de un torneo en el Club de Amigos de la localidad de Verabebú en categorías B y categoría C, logrando muy buenos resultados. Un saludo a las participantes: Carla, Marina, Martina, Sole, Andrés, Giselle, Julián y Mauro, que han estado participando en este torneo en el Club de Amigos de Verabebú. Llegamos a la parte central del Voces Coreanas de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en tenis, porque bueno, queremos dedicarle este espacio central del micro al evento que se realizó el domingo 26 de mayo en nuestras canchas, con muchos niños, mucho color y mucha felicidad. Vamos viendo las imágenes de lo que ha ocurrido en este hermoso momento del tenis coreano, en este domingo aquí en el Independiente Athletic Club. Este encuentro de mini tenis, de pelota roja y pelota naranja, que comenzó alrededor de las 11 horas de la mañana para culminar a las 14 horas ya por la tarde. 76 deportistas participaron de distintos clubes, entre ellos, bueno, el Independiente Athletic Club, el Club de Amigos de Verabebú, el Club Social Deportivo Mutual Chañarense, 25 de Mayo de Godeken, Boca de Camilo Aldao y Sporting de Corral de Bustos, todos clubes de distintas localidades vecinas que se han sumado a este encuentro de mini tenis. Muchas familias se acercaron, hubo almuerzo, hubo camaradería, todos juntos, realmente muy lindo y muy agradable lo que se ha vivido en la jornada tenística aquí en Independiente. Todos los pequeños además se llevaron un premio, aparte de mucha diversión, deporte y alegría. Queremos agradecer desde Voces Coreanas a las familias, a los padres colaboradores, a la subcomisión, profes de tenis, que trabajaron todos juntos en la preparación del encuentro, en lo que es buffet, en lo que es regalos, en lo que fueron los entretenimientos. También estuvo la presencia del sapo Pepe y Pepa, así que bueno, todos ellos vale aplauso, porque han pasado un domingo realmente muy, pero muy lindo aquí en el Independiente Athletic Club. Seguimos renovando nuestra propuesta para que puedas navegar con la mayor rapidez y sin interrupciones. Si actualmente contás con un plan de 8 megas, aumentamos tu velocidad. Ahora vas a poder disfrutar de 10 megas por el mismo precio. Para poder aprovechar esta oportunidad, pasa por nuestra oficina y retira el nuevo módem Wi-Fi.
Disfruta al máximo de estar conectado y llená de internet todos tus dispositivos. CL3 Cablevisión. Contactanos al 481-499. Luego de la parte central, felicitaciones nuevamente a la gente de tenis por este evento de mini tenis, justamente que se ha realizado el día domingo 26 de mayo. Eso fue un poco el repaso de nuestra nota central y nos vamos metiendo en lo que se viene, que hay muchas cosas también. Principalmente en la parte de fútbol, tenemos fútbol social. El día sábado 1 de junio se van a estar jugando las semifinales de ida. Ya le dimos los partidos, lo vamos a repetir, lo tenía por aquí cerquita. Las semifinales que se van a jugar del fútbol social, Pataduras Eléctricos y Renegados Pata de Lana son los dos partidos para el sábado en el fútbol social. En cuanto a divisiones inferiores, Independiente recibe a Carlos 12 por la fecha 12, justamente del torneo Apertura de la Interprovincial. Y ya en fútbol mayor empiezan las etapas de definiciones, si bien ya pasó los cuartos de final, que ya es definición, ya es definitorio. Estamos en semifinales. Arteaga va a enfrentar a Independiente en primera división. Vamos de visitante a las 4 de la tarde, así que toda la gente a acompañar al elenco coreano que busca dar un pasito más en este torneo de apertura. Más novedades para todos ustedes en el programa Beneficios Rojos, que no solo tiene más de 100 comercios adheridos y que te ofrece descuentos exclusivos en esos comercios, sino que se viene una gran promo para este mes de junio, promo Día del Padre, promo especial del 3 al 15 de junio. Las compras que hagas con el cupón rojo del Independiente Athletic Club, obtenés un 10% de descuento y podés pagarlo y financiarlo hasta en 18 cuotas fijas. El tope de reintegro por socios es de hasta 1.000 pesos y ese reintegro lo van a tener en el momento de hacer la transacción, a las poquitas horas, en caja de ahorro para que puedan retirarlo. Así que la semana que viene vamos a estar con el listado de comercios adheridos a esta promoción, porque va a ser una promo exclusiva para los comercios que se adhieran a la misma. Así que a estar atentos en las redes sociales, que va a estar el listado en los primeros días de la semana que viene, pero también aquí en Voces Coreanas lo vamos a estar dando para todos aquellos que quieran aprovechar esta espectacular promo con cupón rojo. Beneficios Rojos te sigue dando más ventajas y más beneficios a vos que sos socio. También queríamos comentarle algo, le comenté al inicio de este Voces Coreanas. Han llegado nuevos productos del merchandising, por ejemplo esta espectacular campera deportiva que podés conseguir en la Mutual del Club. Están quedando las últimas unidades, así que tenés que pasar por la Mutual. Te recordamos que lo podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés con el cupón rojo. Una campera muy pero muy lindo, un diseño exclusivamente deportivo. Y también han llegado estos hermosos pullovers. Les voy a mostrar los cuatro diseños. Están muy pero muy lindos, muy recomendables, abrigaditos para este invierno que se viene. Me va a quedar un poco de lío aquí, pero yo simplemente quería mostrarles los cuatro diseños que están disponibles en la Mutual para que ustedes los puedan adquirir. Tenés que pasar a consultar no solo el modelo, sino también el talle. Aquí me voy a quedar con el gris, que está realmente espectacular, con la banderita que distingue a la prenda, que es exclusiva del merchandising coreano y la podés conseguir en la Mutual del Club. Te decía, tanto campera como el pullover y los productos que van ingresando los podés conseguir en 12 cuotas sin interés con cupón rojo. Continuamos con Voces Coreanas, vamos cerrando el programa del día de hoy, sin antes saludar, porque se viene el día de ellos, justamente en las distintas repeticiones. Bueno, usted va a poder ver el programa el día domingo, pero qué mejor que saludar a nuestro grupo de bomberos voluntarios de nuestra localidad y a todos los bomberos de nuestra zona, de nuestro país, porque el día 2 de junio es el día justamente de los bomberos, así que vale el aplauso, vale el saludo, vale el abrazo para todos ellos que hacen un trabajo realmente destacable, realmente espectacular. A diario, jornada tras jornada, están siempre presentes. Así que bueno, felicitarlos por lo que hacen y saludarlos en este 2 de junio, en el Día de los Bomberos. Así que de parte de Voces Coreanas va el saludo para todos ellos. Nosotros nos vamos despidiendo. Aquí tenemos estos espectaculares regalos que pueden conseguir en la Mutual para quedar bien con papá, que se viene el Día del Padre, para quedar bien con un familiar, con un amigo. Así que todo lo que vaya ingresando de merchandising se lo vamos a ir comentando con todas las novedades de este espacio que tenemos en el Independiente Athletic Club. Nosotros nos vamos despidiendo, se va el micro 186 para todos ustedes con toda la información.
La próxima semana vamos a estar con mucha más información, ya metiéndonos de lleno en el mes de junio, ya empezando a llegar a la mitad de este año 2019 y, como siempre, contando todas las novedades del club. Nos vamos despidiendo, será hasta la semana que viene. Esto fue Voces Coreanas. Llena tu vida de pasión.